Bueno, llegó el momento del remate Cabaña Refugio, José Luis, estamos en el descanso, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, muy bien, sí. ¿Contento? Ahora contento, hemos ya terminado la parte rural y los cerdos y ahora estamos en un impasse hasta arrancar con los vacunos y los lanares. Bueno, ¿cómo anduvieron? Muy bien, la verdad. Bueno, eso quiero saber. Muy agradecido a toda la gente por el apoyo, la verdad hay gente de todos lados. Hay, como ustedes verán, mucha gente que, es más, está llegando ahora porque mucha gente interesada en los vacunos, pero muy bien, con muchas expectativas. ¿Con los cerdos? ¿Algún precio bueno? ¿Buen precio? Sí, buen precio. Hay unos lotes de cachorras que la han llevado como para cría y después el plantel de chanchas que tenía él como... El plantel de chancha de cría, que es la chancha campo, pero bien, salió bien todo. Bueno, eso es lo importante, ¿eh? Vi muchas manos. Sí, sí. Y cuando hay mucha gente, hay muchas ofertas. Eso es lo bueno de esta clase de remate y liquidación. Los remates y liquidación siempre llaman más a la gente y más con la trayectoria de Moncho, de 70 años de cabaña, es conocido en todo el país. Hemos recibido llamados de todas las partes de la Argentina, de Chubú, de La Pampa, de todos lados, por lo que es la cabaña de Shorton y de Lanares. La verdad, no, nos impactó tanto a mí como a mi socio la repercusión del remate y bueno, muy agradecido a toda la gente y en especial a la familia Almada que haya confiado en nosotros, ¿no? Bueno, te dejo para dejarte en libertad, próximo remate de ustedes, o sea, ¿la feria cuándo y cuándo el próximo remate? Bueno, nosotros tenemos un próximo remate rural el 28 de abril, que es por cuenta del señor Antonio Benigni, en el kilómetro 227 de la ruta 205, donde también es un remate rural, remate liquidación. Y bueno, después tenemos la próxima feria, es el día jueves 9 de mayo, y el 11 de mayo tenemos otro importante remate rural muy grande de maquinarias en el barrio La Campana, que ya van a estar los volantes en circulación. Del 28 de abril ya hay acá volantes en circulación, y bueno, los otros van a estar para la próxima semana.